lunes de la tercera semana de Adviento del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contesta, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá porque no le han creído. Y si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo Jesús habla del Bautista y le presenta como profeta enviado por Dios. Después de expulsar a los mercaderes del templo, las autoridades la interpelan en público y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús, como tantas veces en el Evangelio, alude elegantemente la cuestión, que no era sincera, y contraataca con la pregunta sobre el bautismo de Juan, o sea, sobre la persona misma del Bautista. Hay que considerarlo como del cielo o de los hombres. Es una disyuntiva crucial que desenmascara a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. No puede contestar que es meramente autoridad humana, porque el pueblo tiene a Juan como profeta de Dios. Pero si su autoridad, la de Juan y en el fondo la de Jesús, viene del cielo, entonces no se le puede ignorar. Hay que aceptarle y hacerle caso, cosa que el pueblo sí ha hecho. Pero muchos de las clases dirigentes no. El mensaje que hay detrás de una persona condicionada, la aceptación de la misma persona. Los dirigentes de Israel no quieren aceptar a Juan. Aquí se cumple una vez más lo que decía Jesús, que los que se creen sabios no saben nada, y los sencillos y humildes son los que alcanzan la verdadera sabiduría. Nosotros sabemos que el Evangelio de Dios, Cristo Jesús, vino hace 2000 años y que como resucitado sigue estando presente. La pregunta es siempre incómoda. Le estamos descubriendo de veras en este Adviento y nos disponemos a celebrar el sacramento de la Navidad en todo su profundo significado. Admiramos las sorpresas de Dios en el pasado. Elige a un vidente pagano para anunciar su salvación, como luego elegirá al perseguidor Saulo para convertirlo en el apóstol Pablo. Pero tendríamos que estar dispuestos a saberlas reconocer también en el presente. El testimonio de la presencia de Dios en nuestra historia no nos viene siempre a través de personas importantes y solemnes. Otras muchas más sencillas, de las que menos no los podríamos esperar, que nos dan ejemplo con su vida de valores auténticos del Evangelio, pueden ser los profetas que Dios nos envía para que entendamos sus intenciones de salvación. La voz de Dios nos puede venir de las direcciones más inesperadas, como en el caso de Balaam, si sabemos estar atentos. El Bautista le entendió el pueblo sencillo y las autoridades no. ¿Qué velos o intereses tapan nuestros ojos para impedirnos ver lo que Dios nos está queriendo decir a través del ejemplo de generosos sacrificios de una familia o de la fidelidad alegre de un miembro de nuestra comunidad? Hay personas totalmente incapacitadas para entender lo que Dios quiere, para discernir su voluntad, cuando en lugar de preguntarnos qué he de hacer yo, preguntamos a los demás por qué hacen lo que hacen,
cuando en lugar de meternos en nuestras propias vidas, nos metemos en la vida de los demás. Es entonces cuando nos volvemos incapaces de entender lo que Dios quiere. Cada día, no solo en la Eucaristía, sino a lo largo de la jornada, en estos pequeños encuentros personales y acontecimientos, sucede una continuada venida de Dios a nuestra vida, si estamos despiertos y sabemos interpretar la historia. Que el Señor los bendiga. Gritando, ven, Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.